Buenas noches, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Buenas noches para todos, ya estamos en vivo tanto en Facebook como en Zoom. Así es, estamos en vivo. Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Por acá, Rodin, bienvenido. ¿Cómo vas? Saludo para toda la audiencia de Facebook. A Luis, buenas noches. Creo que ya me confirman si me pueden ver en Facebook. Es que el Zoom volvió a fallar y cuando Zoom falla se ralentiza mucho esto. Sí, efectivamente está fallando el Zoom. Sí, señores, ya incluso estábamos en vivo. Qué pena con la audiencia de Zoom, me disculpan, lo siento, de verdad lo siento, pero pues no sé, a veces como que falla, de la nada empieza a fallar y hoy fue ese día, entonces ya, pero ya volvimos a iniciar. Hola Meli, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Bueno, listo, ahora sí ya estamos en Zoom y en Facebook, perfecto. Vale, aviso legal y de riesgo, como siempre, empezando a operar con contratos por diferencias, CFDs y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Camilo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Creo que los mensajes del chat hasta ahora me están llegando, ¿vale? No me aparecen si me mandaron antes, entonces les agradezco si me habían dicho algo, me habían preguntado algo, pues me vuelvan a hacer la pregunta porque hasta el momento no me aparece. ¿Listo? Por lo que pues hubo esa ligera falla, ¿vale? Entonces, bueno, a petición de ustedes, vamos a leer este libro, un libro, la verdad, fantástico. Fue, como podemos ver acá, a ver. National Bestseller en Estados Unidos, realmente David, ¿cómo vamos? Buenas noches. Henry, Carmen. National Bestseller, un libro increíble. Trata pues del actor Schwager. Lo que intenta hacer es una entrevista con los que él considera los mejores traders de la época. Estamos hablando más o menos de 1900 a 2000, 2005 aproximadamente. ¿Listo? Claro que Silvia, ya mismo te lo paso. Dame un segundo, voy a pasar un link acá, Luis. Ya te lo paso acá por Facebook. Listo. Listo, ahí te lo dejo, Luis. ¿Vale? Ese es el link que tenemos entonces para la audiencia de Zoom. ¿Vale? Listo. Entonces, realmente son entrevistas con traders experimentados. Me gustó mucho, van a ver al final por qué me gustó mucho este primer capítulo, realmente porque se enfoca en decir la verdad sobre algunas cosas que generalmente en los libros las pintan como muy sencillas, pero hay algo muy difícil para llegar a ser un trader como los que vamos a ver, bueno, hoy vamos a ver uno, pero como los que veremos pues a lo largo de ese libro, ¿no? Realmente hay situaciones excepcionales, un muy buen libro, la verdad me costó conseguirlo, me falló mucho ayer lo estaba comprando y siempre los compro por Amazon Kindle, sin embargo no servía y parecía que se había agotado como en mi biblioteca, bueno, pero finalmente lo pude conseguir.
Listo. Entonces, empezamos con la historia de Stuart Waston, quien tuvo un fondo de inversión. Listo, tuvo en pasado. Tito, buenas noches. Donde gerenció más de 150 millones de dólares en capital. ¿Listo? 150 millones de dólares. Tuvo rendimientos del 115% de retorno en interés compuesto, anual, por supuesto. 92% después de descontar sus comisiones, fue para sus clientes. Realmente rendimientos estratosféricos. Yo creo que un fondo de inversión a uno le podría dar con que le dé más del 10% al año, pues es algo muy bueno. El 30% es algo excelente. Ya, pues el 115% es algo espectacular, ¿no? Bueno, en el caso de los clientes, el 92%, pero eso es de igual manera, es muchísimo, muchísimo dinero. Se llamaba Reindeer Capital, consistía únicamente por Stuart Watson, me llamó mucho la atención porque, pues, realmente ustedes saben que un fondo de inversión, un fondo de cobertura, generalmente, pues, está constituido por muchas personas, decenas o cientos de personas incluso, ¿vale? No solamente para los trades, el área operativa, el área, pues, de secretarios, bien, el área de tecnología, ¿no? Este fondo era dirigido única y exclusivamente por Stuart. Él era la persona encargada, él era quien tomaba las decisiones, él era quien hacía las llamadas, él era quien les explicaba a sus clientes qué sucedía, qué no sucedía, cuántos rendimientos había por mes, bien, bueno, mandaba los reportes, por supuesto, con los rendimientos, algo que, pues, en mi cabeza me voló porque, pues, normalmente uno piensa en un fondo en Wall Street y dice, pues eso está lleno de muchos traders. Pues no, aquí teníamos al canadiense Stuart Waston. Entonces, el autor comienza con una conversación, ¿listo? Digamos que omití muchos pedazos del libro donde simplemente le pregunta por su vida pasada, así que si tuvo novia, que si vivió con sus papás. Traté, pues, de enfocar lo más importante. Por supuesto, es una entrevista, pues él no va a entrar directamente a preguntarle, oiga, dígame cómo son sus habilidades de trading, cómo gerenció su fondo, cómo logró lo que hizo. Pues, por supuesto, hay que ser empático, ¿listo? El autor es empático y empieza, pues, con conversaciones simples, ¿listo? Cualquier persona puede ser trader, no hay que nacer con talento para lograrlo, es lo que nos dice Stuart, quien tuvo, pues, una situación, antes de ser trader, él era, dibujaba cartoons, ¿listo? Estudió en la universidad dibujo. Después se arrepintió porque un profesor le dijo que el ser dibujante significaba entonces, sobre todo de cartoons, listo, de muñequitos, pues que, bueno, más que muñequitos y cartoons, no sé cómo realmente traducir esa palabra, creo que incluso se debería decir igual, cartoons, pues iba a cobrar $5 la hora, ¿vale? Eso, caricaturas, gracias David, muchas gracias, exactamente, caricaturas. Iba a cobrar $5 la hora. Y pues eso lo decepcionó bastante. Al final de su carrera decidió hacer un MBA, ¿listo? Por acá nos dice Von Mills que mi volumen está muy bajo. Dame un segundo, ya lo reviso. Voy a acercarme más al micrófono porque tengo ¿en qué? Perdóname, en OBS todo el volumen. De pronto a veces, si estás desde el celular, me ha pasado que es eso, ¿listo? Decidió hacer un MBA, ¿listo? Un MBA en Estados Unidos, por lo cual, pues, trató como de inclinarse hacia las finanzas. Sin embargo, pues, como muchas grandes personalidades, tuvo varios, pero varios fracasos en su vida económica. Lo peor que le puede pasar a un trader, dice Stuart Walton, principiante, es que su primer trade salga bien. Y yo concuerdo 100% con esto. Mi primer trade salió bien, pero salió bien y mal. Lo recuerdo mucho porque fue un trade, yo tenía, a ver, acababa de abrir mi cuenta en MT4 con un broker, en aquel entonces no lo voy a nombrar, puse un trade en el Palladio, listo, era de los pocos brokers que permitía operar el Palladio, pues a mí me encantaba porque cuando yo aprendí trading lo hice en el mercado de futuros y miraba mucho el Palladio. Claro, el tema es que pues yo tenía una herramienta para negociar. No con base en, mejor dicho, yo no tenía que calcular los lotes, creo que ustedes la deben conocer, creo que se llama algo como Simple Trading. Bueno, les cuento, muchos de ustedes me la nombrarán seguramente. La herramienta, uno le dice cuánto quiere arriesgar, entonces 1%, cuál es su capital, y ella misma, a través de unas líneas de colores, le coloca la operación. Entonces, pues yo, esto era, me parecía tan útil que lo primero que hice fue poner esa operación en el Palladio, y pues mi cuenta era de $1000. Yo estaba dispuesto a arriesgar el 1%, es decir, $10.
Cuando entré en el trade, yo busqué un corto en el Palladio, ¿listo? A través de un CFD, por supuesto. El trade empezó acá, yo, perdón, empezó a subir cuando yo vi la pérdida flotante estaba en $250 negativos. O sea, estaba perdiendo el 25% de mi cuenta. Eso, por supuesto, me generó pánico y dije, no, o sea, ¿cómo es posible que yo es el primer trade y esto, claro, pues primero nunca me compró puntos en un lote. Estaba comprándome un lote entero porque él no tenía, digamos, el permiso de liquidez del activo. Era un lote entero, como cuando negociábamos en TICMI los índices americanos que no se permitían 0.01. Lo que yo hice fue, bueno, pues tenía un análisis técnico muy, muy fuerte. Realmente creía que iba a caer. Iba a cerrar la posición, pero dije, no, pues voy a esperar a que esté por lo menos en 100 o $50 de pérdida. La cerré como en 35, igual era tres veces lo que podía arriesgar. Y aún así con con el cierre en 35, el activo después empezó a caer y me habría dejado como una utilidad de 700. Entonces, ¿por qué pongo en comparación esto que nos decía Stuart Walton? Porque en ese momento yo dije, si yo me hubiera esperado, hubiera terminado en positivo y hubiera terminado en positivo como $700, es decir, casi hubiera duplicado mi cuenta. Eso fue el peor error que me pudo pasar. Porque, número uno, ya yo entré respetando mis normas, o bueno, mentalmente respetando mis normas, porque lastimosamente la herramienta que tenía en ese momento y mi ignorancia me permitió saber que no estaba operando 0 puntos en un lote, sino un lote entero. Y número dos, pues el hecho de ver que mi análisis técnico sirvió. Mucho después, cuando yo tenía ya mi cuenta cerca de los $1.500, bien, yo fui creciendo esa cuenta constantemente, yo digamos que traté de respetar mis planes, entré en un trade en el euro dólar arriesgando $300 y los perdí inmediatamente. Se demoró 5 minutos en sacarme el stop loss y bajé de 1.480, algo así, como a 1.100 algo, ¿vale? Me costó muchísimo. Por acá nos dice Benjamin, yo le aposté a XLP recientemente, vi que ganaba mucho y por diferentes cosas no la saqué cuando bajaba y cayó brutal, ya perdí 50%, wow. Sí, ese es el tema, digamos, de invertir pues en Litecoins, Benjamin, que pues en estos momentos realmente hay que tratar de tomar utilidad. Es como cuando uno hace la inversión en GameStop, tomar utilidad es cuando está alta. Entonces, realmente sí. Para psicología del trading, lo peor que le puede pasar a uno, obviamente en una cuenta real, ¿no? No estamos hablando de cuentas demo, es que el primer trade salga bien. ¿Qué pasó con Stuart Walton? Pues él le pidió un préstamo de $10.000 a su papá, pues era una persona que trabajaba, acababa de conocer a su novia en Nueva York, trabajaba para un fondo de inversión, pero ojo, en la parte simplemente comercial, él simplemente se encargaba de anunciar lo que hacía el fondo, contar de los traders, listo, contar, digamos, entrevistas de quiénes eran bueno, las personas que gerenciaban el dinero. Tuvo que pedir entonces un préstamo de $10.000 a su padre, ¿vale? Para hacer inversiones en la compañía de aquel entonces en la que trabajaba su novia. El primer trade se ganó el 30% de lo que había arriesgado, por lo tanto, pues digo, wow, pues quiero seguir invirtiendo. A las semanas empezó a escuchar, claro, como trabaja en un fondo de inversión, empezó a escuchar a varios traders y hacía los consejos que ellos le decían. Entonces implementaba, oiga, este me dijo esto, pues este me dijo este otro. Eso lo llevó, por supuesto, a quemar su cuenta en menos de nada y le tomó 5 años devolverle a su padre, pues los $10.000 que le había prestado. ¿Listo? Más adelante, después de haber renunciado a ese trabajo, se fue para Canadá a buscar otro trabajo. No le gustó vivir en Canadá, ¿vale? ¿Qué hizo? Se fue con San Francisco para su novia. Allá le prometieron un trabajo y le dijeron, mire, váyase a Canadá, traiga sus cosas y véngase que acá lo vamos a contratar para este fondo de inversión. Volvió, nunca lo aceptaron. ¿Listo? Y eso, por supuesto, le marcó una situación de vida tremenda. Tuvo que pedir un préstamo hipotecario con la casa que apenas acababa de hacer ¿cómo se llama esto? Su cuota inicial, ¿vale? Donde había pagado su cuota inicial para su casa. Y con ese préstamo, que era más o menos de $75.000, lo invirtió todo en una compañía de la que le habían hablado que probablemente iba a estallar. Él invirtió los $75.000 y efectivamente ganó, se terminó ganando casi 200.000, pero días más tarde la compañía quebró. ¿Vale? Entró en quiebra y por supuesto pasó de costar lo que costara a valerme, ni siquiera a salirse del mercado Nasdaq.
Entonces es una situación que le mostró varias situaciones de errores en su vida. Metodología para ser vicepresidente de Wood County, el siguiente fondo de inversión donde consiguió trabajo después de que ya le empezó a ir bien con el tema de la inversión. Operar un mercado al azar. Él operaba bonos, ¿listo? Simplemente se enfocaba en operar bonos. Eran muy líquidos en Nueva York y los operaba simplemente si subían. Él decía, yo creo que van a bajar, y si bajaban, decía, al otro día van a subir. Era un mercado completamente inestable, realmente era un trader que no tenía una metodología y que simplemente estaba haciendo las cosas por pura suposición. ¿Listo? La inversión en bonos estaba siendo muy rentable en cuanto a la tendencia, ¿listo? Entonces, él decía que no era que él fuera un buen trader, sino que la tendencia de los bonos era tan alcista que empezó entonces a comprarlos y estos empezaron a subir. Pero lo aclara muy bien y esto me gusta y es, yo no era un buen trader. Pasó de su oficina en Nueva York a Canadá para poder hacer trading con bonos más líquidos, ¿listo? Para tener un poco más de, digamos, de distribución del capital que estaba gerenciando. Operativa, ¿listo? Creo que es la parte que a todos nos interesa. ¿Cómo operaba? ¿Qué hacía? ¿Por qué logró gerenciar 150 millones de dólares? ¿Por qué la gente creyó en un personaje que le decía a los traders del fondo de inversión que si subía mucho el activo, entonces al otro día lo vendía? En bonos se enfocaba en comprar barato y vender caro, ¿listo? Eso era su eslogan. Yo creo que es el eslogan de muchas personas en el mundo Forex, y los que habrán estado conmigo en estos webinars saben que ese no es mi eslogan, sobre todo cuando uno habla de acciones, ¿listo? De pronto en Forex aplica un poco, ¿listo? Pero en acciones no. En acciones, cuando empezó a comprar stocks como tal, comprar caro y vender más caro, ¿listo? Eso yo creo que es una frase que ya hoy en día se volvió un adagio en Wall Street, buy high, sell higher, ¿listo? Cuando las acciones van subiendo, la liquidez les permite seguir subiendo. Por eso los patrones de banderín alcista, los que habíamos comentado, por eso las formaciones donde se genera una resistencia de 4 o más picos, son tan interesantes para la negociación. Esto le permitió a Stuart realmente enfocarse en aquellas compañías que tenían una buena valorización. Realmente, cuando uno habla de penny stocks, de acciones que valen menos de un dólar, las opiniones son muy divididas. El curso que yo hice cuando empecé a operar acciones, que fue un curso costosísimo con operadores que tienen licencia operativa en Bolsa de Nueva York, me decían que eso era literalmente para perdedores. Me decían, penny stocks are for losers. Yo sé que pues, hay mucha gente que piensa lo contrario, pero lo que opina Stuart, también fundador de este gran hedge fund y pues, una persona que logró amasar un gran capital, es que efectivamente hay que enfocarnos en compañías que tienen una excelente valorización, ¿vale? Cuya valorización, sobre todo en el tema de earnings, cuando reportan sus ganancias, hace que si reportan buenas ganancias, siga subiendo y si reportan malas ganancias, caiga. ¿Listo? Nelly, sí, la verdad, Nelly, mira, el tema de las acciones es que, número uno, negociar acciones, pues, si tú quieres hacer acciones a intradía, es muy costoso. Realmente yo te recomendaría una cuenta por encima de los 10 mil o 15 mil dólares. Acciones a largo plazo, por supuesto, puedes hacerlo con una cuenta de 2 mil, pero a mediano o largo plazo, ¿listo? No a corto plazo. Entonces, es muy distinto si tú quieres operar las acciones como tal o si quieres hacer una operativa en opciones sobre acciones donde tienes apalancamiento. Pero las opciones sobre acciones realmente requieren de bastante, bastante conocimiento porque también pueden llegar a ser muy peligrosas. ¿Listo? Como cualquier mercado, recordemos que pues, el mercado Forex también es un mercado apalancado, ¿no? Mercado OTC, over the counter. 25% del movimiento de la acción es fundamental y 25% es técnico. Listo, vamos con lo que él considera que es operar una acción. 25% entonces son datos fundamentales, listo, noticias que van ocurriendo. 25% es análisis técnico, cosa que pues yo difiero mucho, ¿no? Pero pues, bueno, ¿qué importa lo que diga Sebastián Hernández contra un trader de este nivel? Si él dice eso, pues sus resultados lo avalan. 25% adicional es ver cómo reacciona la acción ante sus propias noticias, ¿vale? Las noticias donde hay, digamos, presentación de earnings, números redondos, ¿listo? Cómo reacciona cuando llega a 10, a 20, a 30 y la liquidez que presente la misma. Y el 25% restante es el feeling del trader, gut feeling, ¿listo? El sentimiento que nace en el estómago, ¿vale? Realmente sí siento que eso es muy cierto. Y yo se los he comentado. Hay momentos del día donde uno tiene un activo, no sé, dólar, yen, petróleo, el que sea.
hace el análisis técnico, hace el análisis fundamental, mira lo que vienen para las noticias, mira la economía de Japón, y finalmente hay algo que le dice a uno, oiga, espere, realmente quiero entrar en este activo porque tengo el sentimiento de que va a subir. Sin embargo, vamos a ver más adelante que ese sentimiento para Stuart, en el caso particular, resultó ser algo pues intrínseco, algo innato. ¿Listo? Vamos a verlo más adelante. No hace de trading, es un operador tipo swing y core, ¿listo? Inversiones a mediano y largo plazo. El mejor trade es en el que capturas la porción del movimiento por partes, es decir, él dice, cuando uno está haciendo trading a mediano plazo, un swing trading, no es necesario coger una acción que valga $5 y venderla cuando valga 100 o 1000, no. Lo importante es, por ejemplo, hacer varios trades en esa acción y ganar cuando esté por ejemplo, de 5 a $7, cuando suba de 7 a 20, de 20 a 50, es decir, capturar varios momentos. Yo creo que eso se identifica mucho con lo que dice Dao. ¿Listo? Realmente esa finalización del retroceso son oportunidades para seguir buscando trades siempre y cuando estemos en dirección a la tendencia. No hay una estrategia exacta para la operativa en el mercado. Un año puede ser el momentum, otro año podría ser valor. Esto me llamó mucho la atención. Fíjense que uno en un plan de trading siempre define, sigo mi estrategia hasta morir. Y aquí nos decía Stuart, yo no lo hago. Yo no sigo mi estrategia al pie de la letra. Yo lo que hacía en esos momentos era guiarme más por mi sentimiento de lo que iba pasando y simplemente me acomodaba a lo que yo creía que iban a ser los activos. Por supuesto, estamos hablando de una operativa en los años 90, cuando, pues, digamos, la subida de las acciones antes de experimentar el tema de las Torres Gemelas era, pues, absolutamente potente. Los índices todos los días hacían máximos. No es por, digamos, decirle que tuvo una ventaja, pero más adelante se van a dar cuenta que los que operamos en este mundo de, pues, donde hemos tenido guerras comerciales, coronavirus, bueno, tantas cosas, realmente hace que también sea mucho más complicado. Van a ver que hasta el mejor trader, ¿listo? Un trader que logró amasar 150 millones de dólares en sus manos, también tuvo pérdidas, no una o dos veces, años consecutivos, ¿listo? Le encantan las posiciones que son difíciles de tomar. Esto, pues sí, realmente creo que solo ocurre en acciones y en futuros, realmente en el mercado OTC, o no sé, nunca me ha pasado. Pero pues él decía, por ejemplo, yo quiero comprar Dell en 42, no se me toma la orden y se llena, hace un fill en 45. Decía que eso le encantaba, que eso mostraba entonces la fortaleza en cuanto a la oferta y la demanda, pero pues bueno, eso no lo podemos comparar en Forex. Siempre compra y vende mercado, no sé si eso tuvo que ver con alguna estrategia para pues a ver, un broker le encanta que uno compre y venda a mercado, ¿listo? Porque él le llena las posiciones a lo que el mercado permita. Si yo le pongo una posición de buy stop o sell stop y no se me llena en donde yo quiero, pues yo voy a llamar a reclamarle al broker. En cambio, mercado, soy consciente del riesgo. Entonces decía en el capítulo incluso, pues que era como lo mejor que le podía pasar a un trader, tener un operador como Stuart. Crear una cuenta solo para apostar dinero. Él decía, miren, yo cuando me aburría en el fondo, listo, pues simplemente creaba una cuenta con la que podía apostar mi dinero o parte del dinero del fondo. Le preguntaba el autor si ese dinero había ganado o había perdido. Realmente dijo que quedó en break-even, pero que era muy necesario, ¿no? Y eso es muy cierto. Yo creo que en Tickmill ustedes tienen la opción, tengan regulación SyShares o UK, de crear una segunda cuenta. Entonces, no sé, si tienen su cuenta principal con 1000, crear una con 50, $100. Bueno, creo que un Tickmill es lo mínimo de $100, perdón, $100. Y simplemente apostar, ¿vale? No sé, hoy quiero irme largo en el yen sin ninguna estrategia, simplemente jugar. Creo que eso es muy bueno. Realmente sirve bastante para no distraerse en la cuenta. Uno a veces quiere tomar posiciones arriesgadas. Háganlo, no pasa nada. Pero en una cuenta que ustedes sepan que no les importa lo que pase. Que si creció 1000% en el día o se fue a cero, no hay ningún problema. Empezó su primer fondo con 1.3 millones de dólares. Él cuando estaba, digamos, a través de, pues cuando empezó a darse cuenta que era bueno para la operativa, empezó a darle señales a otros traders, a compartir sus ideas de inversión, listo, a decir, mire, esta acción me gusta por este motivo, esta me gusta por este otro. Y empezó entonces a acumular ese capital con el que fundó su fondo de inversión, 1.3 millones, le dedicó el nombre a su abuelo. El primer año de trading generalmente siempre es el mejor, algo muy cierto, ojo. Cuando yo empecé a operar futuros, listo, cuando ya me mudé del mercado OTC al mercado de futuros, mis primeros 6 meses fueron impresionantes. Realmente yo hacía dinero todas las semanas, todos los meses, era una cosa brutal. O sea, yo decía, no, yo voy a montarlo. Yo creo que el sueño de todo trader novato que le va yendo bien, pues es montar un fondo de inversión.
Listo, ese yo creo que es el sueño de todo trader. Mi sueño era ese, montar un fondo de inversión. Y pues yo decía, así como hoy pues lo voy a poder montar, realmente tener unos rendimientos espectaculares. El problema es que después de ese año las cosas empiezan a tornar más difíciles. Realmente hay situaciones, yo no sé si yo les comenté, para mí fue un diciembre, diciembre, a ver si recuerdo, fue creo que 2017 a 2018, ¿sí? Creo que en la transición de ese año, que uf, fue pésimo para mí. Realmente creo que todos los activos me tocaban stop loss. Y eso que yo tenía una buena gerencia, pero es que era stop tras stop, tras stop, tras stop, tras stop. Y pues bueno, ninguna cuenta aguanta así en stop loss consecutivos, ¿no? El primer año de trading entonces realmente es uno de los mejores años. A veces él decía cuando estaba en sus trabajos que odiaba en Stuart, que para este negocio había que contar con algo de suerte. Listo. Reglas que nos pone Stuart. Entonces, por acá tenemos ser paciente, esperar la oportunidad, número uno. Muy importante, muy importante. Trade on your own ideas and style. Operen con sus propias ideas y su propio estilo. ¿Qué es que Stuart es swing trader? Entonces, yo soy intradía y ya no quiero ser intradía porque Stuart no. Stuart es Stuart. Yo soy Sebastián, ustedes son ustedes, listo. Cada uno opera con su estilo. Por supuesto, hay que escuchar consejos, sí, pero no hacer lo que los otros me digan. Eso incluso se define en el plan de trading, ¿vale? Por acá nos dice Andrea, para novatos, ¿qué es mejor operar? Para novatos, Andrés, perdón, Andrés, no Andrea, Andrés. Yo te recomiendo siempre empezar con Forex, ¿listo? Es mucho mejor, tienes mucho, digamos, mucho más, un mejor apalancamiento, puedes dividir mucho mejor tu riesgo al comprar 0.01 lotes, ¿vale? Es lo que más recomiendo el mercado, OTC. Never trade impulsively, especially on other people's advice. Nunca operen de manera impulsiva, sobre todo cuando estén recibiendo consejos de otra persona, ¿listo? Yo, por ejemplo, cuando tengo una idea de operativa en el euro dólar bajista y veo que, no sé, en FX Street salió un análisis de un trader que dice es alcista, uno empieza a dudar, ¿no? ¿Listo? Si uno está con una estrategia, hay que regirse esa estrategia, pase lo que pase, así el otro diga que sí, así el otro diga que no. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. No arriesguen mucho en un evento o compañía. ¿Listo? Siempre traten de definir. Otra cosa que se me olvidó comentarles, Stuart jamás operaba sin poner stop loss. ¿Listo? Nunca, jamás. Aun cuando perdió, nunca lo hizo. ¿Listo? Sí, así es, Rodrigo. Forex, el mercado OTC. Para principiantes es lo mejor. Se los digo porque yo no los digo solamente porque trabajé para Tigme. También se los digo porque yo empecé en Forex, ¿listo? Y era pues, primero la experiencia de manejar una plataforma como el OSMT4 a comparación de una plataforma de futuros es muy distinto. O una plataforma de acciones es una cosa muy, muy, muy distinta. La negociación de lotes a contratos, ¿listo? Sobre todo cuando tienen que enfrentarse a la liquidez de si hay o no para vender, es mucho más difícil, ¿listo? Mantenerse enfocado, especialmente cuando los mercados se están moviendo. Stuart dice que a él no le gustan los mercados que hacen zigzags, le gustan los mercados en tendencia, ¿listo? Si es tendencia alcista, va a comprar, si es tendencia bajista, va a vender, pero no le gustan los mercados en zigzag. Carmen, mercado al contado, over the counter, el mercado donde están las divisas, materias primas que se negocian a través de contratos por diferencia CFDs, con mercado Forex, ¿listo? Anticípate, no reacciones, ¿listo? Hay que anticiparse y no reaccionar. Escuchar al mercado y no a las opiniones externas, muy importante escuchar al mercado es precisamente ver, por ejemplo, que hoy se eligió a Joe Biden como presidente, ¿qué pasó con el dólar? ¿Qué pasó con las acciones? Eso es escuchar al mercado, ver cómo reacciona ante las noticias y si los gráficos acompañan esas noticias. Pensar... No pensar en incluir el profit, o sea, la toma de utilidad o el stop loss al salir en posiciones antes de que pongas el trade. Entonces, si se dan cuenta, yo siempre que pongo un trade, voy a abrir mi MT4, vamos a suponer que yo voy a poner un trade en el euro dólar, listo, un par del que hemos comentado bastante. Supongamos entonces que yo quiero poner un trade, que es más, estoy a punto de poner en el euro dólar, y digamos que yo pongo este trade, listo. Ustedes aquí pueden ver que yo tengo un punto de entrada, un stop loss y defino cuál va a ser mi take profit, listo, mi toma de utilidades. ¿Cómo lo defino? Con base en la fluidez que tenga. Entonces aquí voy a ponerlo en el 1.21457.
Bueno, pues lo voy a hacer mucho más sencillo. Voy a poner este template. Voy a guardarlo. Listo. Creo que me va a tocar entrar al mercado. Bueno, no me gusta entrar. Creo que lo he repetido 85 mil veces, pero no me gusta entrar, por supuesto, a mercado. Pero es que el patrón que está haciendo es un hombro cabeza hombro invertido. Miren la ruptura de la línea clavicular. Sí, ya, es que ya rompió línea clavicular. Realmente no depende tanto del tiempo, Marcos, ¿vale? Realmente depende de lo que hagas, de lo que cambies para ser rentable. Si no cambias nada, puedes durar 20 años siendo una persona que no es rentable. Tienes que cambiar, ¿listo? Tienes que ver en qué estás fallando. Ahora vamos a ver unos consejos que te van a ayudar mucho de este personaje. Miren que esto no es, este tipo no nació, a ver, no nació superdotado, una persona común y corriente. Bueno, no, sí, vamos a darle un segundito. Vamos a darle un segundito más, ahora lo programo, porque sí me quiero ir a comprarlo. Pero, pues no quiero negociarlo a esta hora. Realmente esta hora no es como la mejor hora. ¿Listo? Si estás inseguro acerca de una posición, simplemente salte. Esencial, esencial. Y esto lo dice Brent Steinbarger. Si estás inseguro, vete. Y ya no pasa nada. Si se va hacia arriba o se va hacia abajo, si estás inseguro, tienes tus motivos para estar inseguro. Fuérzate a ti mismo a operar lejos del consenso. Eso es muy importante. Que en CNN dijeron que las acciones van a reventar, que vayan a comprar. No operen eso. ¿Listo? No operen eso. Realmente CNN no está dando una opinión interesante. Operen el patrón de reconocimiento. Entonces, si yo tengo mi patrón establecido para los marcos intradía, yo solamente, ustedes lo pueden ver, yo opero mínimos mayores, formaciones en P, colas de piso. Si ustedes tienen sus patrones, operen los suyos. Yo opero mi patrón técnico de reconocimiento, el mío propio, el que a mí me gusta, el que me ha forjado en estos 7 años que llevo operando. Miren el pasado y el mañana. Desarrollen una estrategia a 6 meses y a 1 año. ¿Listo? Una visión a 6 meses y a 1 año. Una visión que incluya entonces hacia dónde irán estos activos, qué dirección podrán tomar en 6 meses y en 1 año. ¿Listo? Los precios se mueven antes de los fundamentales. ¿Listo? Esto ocurre también mucho para acciones, ¿no? Porque realmente en Forex hay situaciones donde no, pero en acciones pasa bastante. ¿Listo? Es una señal de alerta si el mercado está respondiendo a las noticias, más que las noticias, a la información de manera correcta. Esto lo dice porque a él le pasó cuando estaba subiendo mucho el mercado. Había noticias, por ejemplo, de que Asia estaba en conflicto con Estados Unidos o que Rusia también, y no caía. ¿Listo? No caía. En un punto determinado cayó bastante y lo sacó en los stop loss. Lo del Bitcoin está subiendo como espuma. ¿Es bueno para operar? ¿Cuál es la diferencia? Sí, Andrés, realmente es muy bueno. Tú puedes operarlo como haciendo trading. ¿Listo? Puedes comprar y vender intradía o puedes comprarlo en una e-wallet, en una billetera virtual, para que esta pues te permita entonces negociarlo a mediano o largo plazo. Ya defines tú cuál será tu estrategia. Te recomiendo mucho. Yo tengo unos webinars. Acá puedes verlos en Facebook o en YouTube. Los hacíamos todos los martes. ¿Listo? Lo que pasa es que pues ya acabamos ese libro. Es un libro de criptomonedas y ahí comentamos mucho sobre la idea de operar criptomonedas. Por supuesto, entre ellas el Bitcoin. Sé totalmente flexible. Ten la capacidad de admitir cuando estás mal. Si uno, miren, él decía que uno de sus mayores errores era escuchar a los demás. Lo reconoce. Si uno sabe que está haciendo las cosas mal, dejen el ego a un lado y simplemente reconozcan que están haciendo las cosas mal, ¿vale? Eso es uno. Yo creo que eso es de las principales situaciones para ser rentable en este mercado. Vas a estar equivocado muy seguido, ¿listo? Va a pasar. Reconoce los traders ganadores y los perdedores de manera rápida. ¿Listo? Empieza cada día con el cierre de la noche. No, ¿vale? Eso yo creo que pasa mucho cuando hacemos premercados o cuando estamos estudiando el precio del mercado. Lo hacemos en la noche y no en el día. ¿Listo? Siempre esperar al cierre y sobre todo para el mercado OTC. Añadir una posición a una posición perdedora. ¿Listo? Añadirle más a una posición perdedora. Realmente es fácil, pero está mal. ¿Listo? Cuando nosotros decimos, no, es que confío en este trade, entonces le voy a bajar el stop o le voy a meter más porque después se va a subir. Mal. O
cerró, cerró, entonces vuelvo y entro porque es mal, ¿listo? Posición perdedora que no esté con patrón técnico, porque hay que diferenciar con la resistencia, ¿listo? Si yo tengo el patrón y me saco el stop loss y vuelvo a entrar porque hay patrón, eso es una cosa, pero entré porque entré, está mal, ¿listo? Forzarse a ti mismo a comprar en extrema debilidad y vender en extrema fortaleza, ¿listo? ¿Vale? Es decir, siempre tratemos de que si el mercado de verdad lleva una explosión alcista y yo compré, tratemos de vender en esa explosión. Y si es bajista, vendamos, ¿listo? Salgamos de esas posiciones. Lo que decía Dow, no hay que comprar en el 0% de la tendencia y venderla cuando esté el 100%. Con el 50 o el 60 ya hay que darse por bien servido, ¿listo? Importante. Aspectos de triunfo. Persistencia. No dejó que muchas fallas lo detuvieran, ¿listo? Tuvo miles de fallas. Tuvo que sacar un préstamo de 75 mil dólares donde por suerte se ganó 200 mil, por pura suerte. Self-awareness, reconoció su debilidad, ¿listo? Entonces, realmente tuvo un reconocimiento de sí, ¿listo? Reconoció que su debilidad era prestarle atención a las opiniones de los demás y dijo, me enfoco en hacerlo yo solo. Por eso mismo manejó su fondo de inversión solo. Que a él le sirvió eso, no significa que a todos nos sirva eso. A mí, por ejemplo, me gusta trabajar en equipo, ¿listo? Pero a él decía, cuando yo escuchaba a otro trader hablar, no me podía concentrar en lo que yo estaba pensando sin pensar en lo que él decía y por ende me generalmente terminaba saliéndome en stop loss, ¿listo? Metodología, se volvió exitoso cuando desarrolló una filosofía específica y una metodología, la filosofía de comprar cuando no solamente no comprar bajo y vender alto, sino comprar alto y vender más alto. Desarrolló una filosofía con base en una metodología específica. Flexibilidad, reconoce sus errores incluso a la mitad de un trade. Si él dice, este trade de pronto, miren, le pasaba, por ejemplo, cuando estaba en el fondo, que iba corto y empezaba a ver rebote. El 25% de lo que tenía destinado para cortos lo invertía para largos, listo, para irse en contra, en compra, y reconocía si esa posición no subía, pues se salía de los largos, y si subía, se salía de los cortos. Era una persona que era capaz de hacer eso. Y capacidad de diagnóstico, algo que me gustó que el autor lo reconozca. Talento innato. Son personas que pueden ir a la misma escuela, de la misma universidad a estudiar medicina, economía, pero tienen un talento innato para reconocer situaciones específicas. Stuart, por supuesto, lo tiene. Tiene el talento de reconocer, de familiarizarse con el mercado y de tener una perspectiva mucho más amplia que el común. ¿Listo? Eso ustedes tienen que ver si lo tienen. Yo, la verdad, no creo tenerlo. Espero que muchos de ustedes lo tengan capacidad. Eso ya, por supuesto, es intrínseco, innato, no se aprende. Esto por medio de la experiencia es algo que diferencia, por supuesto, a este gran trader y que me gustó que el autor lo reconozca. De otro autor diría, no, sí, todos podemos lograrlo. Bueno, sí se pueden lograr bastantes cosas, se puede ser rentable, por supuesto, pero realmente, pues llegar a esta situación que nos comenta Stuart como tal de él mismo manejar un fondo de inversión, pues realmente yo también entiendo al autor, requiere, por supuesto, de muchísimo, muchísimo talento. Después de esto, él tiene una entrevista con él nuevamente. Porque después del 2001, Stuart empezó a perder, ¿vale? Empezó a perder dinero en el fondo. Él dice que también fue por experiencias de que tuvo un divorcio, que se divorció de su esposa y pues eso, por supuesto, lo alejó bastante de los mercados. Lo hizo pues realmente desenfocarse. Por eso cuando uno tiene una situación de gran sufrimiento personal, debe darse un tiempo, un espacio. Listo, él dejó de operar unos meses antes de la gran subida de los 90, del 99. Cuando volvió a operar en el 2001, por supuesto, no estaba acostumbrado a un mercado tan variable, con fuertes caídas, vale, fuertes subidas, bien, un mercado disparejo. Por eso uno tiene que decir, opero en tendencia. Si el mercado dura 2, 3 meses sin tendencia, pues no opere en esos 2, 3 meses. Uno no se va a morir por no operar. ¿Qué es mejor? No operar, operar y sacar pérdidas. Pues no operar, ¿listo? Esperarse a que el mercado se acomode a lo que nosotros necesitamos. Ojo, decía Stuart, y por eso compra mercado. No es solamente esperar lo que yo quiero que haga tal cual, pero al menos de que se ubique en tendencia. Si tengo un mercado completamente disparejo, pues ¿para qué lo opero? O con baja liquidez. Así es, David. Por aquí nos dice David, he leído mucho que alejarse de las pantallas es igual de importante estar pendiente del mercado. Hay momentos donde el mercado no es, ¿listo? Hay meses donde no lo es. Hay meses donde realmente la operativa, por más de que uno le ponga todo su esfuerzo, no sale bien. En esas situaciones, uno tiene que tomar determinación, persistencia, metodología y flexibilidad para salirse de esas situaciones y no caer en el error de Stuart, que fue negociar cuando tenía un mercado que no lo benefició.
¿Vale? Tenemos un patrón increíble de hombro, cabeza a hombro invertido en el eurodólar. Realmente yo estoy que lo negocio, sin embargo, pues, ¿qué me preocupa? Número uno, que sigue por debajo de esta zona de resistencia, el 1.2574. Aunque yo no la tengo ahí, voy a dejarlo exactamente ahí. Porque, a ver, es por acá. Bueno, vamos a dejarlo por acá. ¿Listo? Simplemente para identificarlo en los intradía. Habíamos hablado de los largos. Hoy, afortunadamente, pues el activo no hizo nada. Realmente no ha hecho nada. Entonces, pues yo, ¿cómo operaría esto? Sí, sería algo así. ¿Vale? A ver si me da el 4 a 1. Sí, tal vez me dé el 4 a 1. Voy a ponerlo para que me dé exactamente el 4 a 1. Voy a tenerlo. A ver, voy a dejarlo ahí. ¿Listo? Simplemente voy a dejar el Fibonacci trazado para más o menos a eso de las 10 u 11, cuando ya el mercado me dé la señal correcta antes de la europea, porque no quiero operar en asiática. Yo ya lo decidí, por más de que me le tenga ganas a ese patrón, voy a esperarlo. También está haciendo un cruce con SMA200 y eso no deja de ser un pullback. ¿Listo? Un pullback bajista. Entonces, bueno, tenemos hombro, cabeza a hombro, pero también tenemos diferencia de patrones. Recuerden, por ejemplo, que aquí teníamos entonces el acercamiento. Teníamos la corrección a la línea de tendencia con posible ascenso y finalmente la rompió. Entonces, ¿aquí a qué le creemos? Puede ser un pullback, como podría ser también el desarrollo de un hombro cabeza a hombro invertido. ¿Listo? Realmente eso es lo que estoy esperando para eurodólar. Solamente voy a revisar los pares que, pues, de los que habíamos hablado. Fíjense, euro, dólar yen, perdón, ya está rompiendo la formación en B. Creo que este sí ya también está para negociarse. Creo que podría ser así. Realmente sí. Creo que voy a entrar. En este sí valdría la pena. ¿Por qué? Porque pues es un activo que se mueve en esta sesión. ¿Listo? Y pues podríamos poner un stop loss ahí. Va a entrar con una posición bien pequeñita. ¿Listo? Creo que podría ser a mercado, sí. A mercado. Con dos acá. ¿Listo? Stop loss, sí, exactamente por acá. Y el take profit lo dejaría en 3 algo. Vamos a ver. Sí, 9,30, arriesgando aproximadamente $3. Entonces, pues me gusta mucho. Recuerden, por favor, el aviso legal y de riesgo, que yo esté operando esto no significa que se echó en cruce con SMA. Hice una formación en el marco de 1 hora. Esto en 15 minutos se debe ver interesantísimo. Vamos a ver. Sí, efectivamente, me encanta en 15 minutos. Pues ya rompió, entonces no quiero tal vez quedarme por fuera. Pues Andrés, yo te recomiendo cuando estás empezando 1 hora, ¿listo? 1 hora y 4 horas, empezando. Ya después te puedes bajar a 15 minutos y demás. Dólar yen me gusta para ventas. No es el horario que me gusta operar, pero pues ya hice el patrón y tampoco quiero entonces que me pase lo de muchas veces, que es que se va. Ya hice la formación en B, entonces puede ser entonces la oportunidad para que caiga, ¿listo? El take profit en el 3 a 1. Habíamos hablado también del franco suizo, me imagino que debe estar haciendo, sí, algo muy similar, pero pues no voy a entrar en los dos. Está haciendo la ruptura del hombro cabeza a hombro. Creo que en 15 minutos, bueno, todavía no hay un patrón muy interesante en 15 minutos, pero pues el pronóstico es muy bajista, según lo que vimos ayer en el premercado semanal. Si no estuvieron de pronto, si hay alguien que no lo vio, se los recomiendo. Ahí está el premercado para que lo puedan ver. Es un shakeout bajista, ¿listo? Entonces, podríamos hacerlo. Y finalmente, el otro que más me interesaba, que John Frey me lo recordó, y David, el australiano. Ay, Dios. Sí, esto es muy alcista. El problema es que el patrón más bonito lo hizo ya. Es decir, ya iríamos en ganancia. ¿Listo? Ya iríamos en ganancia. Sí, está haciendo otro patrón alcista. El problema es que, bueno, tiene algo de sobrecompra, muy poco. Y pues nada, está ya para comprar. Realmente sería entrar al mercado. Tiene muy buen espacio de subida, ¿no? Hasta el 0.7801. Vamos a trazarlo manual. 0.7801. Es mucho más arriba del 4 a 1. 0.7801. Sí, por acá. Por acá más o menos el 5 a 1. Daría algo extendido. No, pero es que sí tiene muy buen espacio. Muy buen espacio. Está mejor el euro, dice David. Sí, yo también me quedo más con el euro. O este, ¿saben qué esperaría? Que haga el patrón mucho más claro. Listo, finalmente estamos en asiática, entonces no hay afán. Pero yo me quedaría más con euro. Tal vez tiene, pues,
Bueno, no sé, es que el australiano también tiene mucho más espacio. Un segundo, porque ayer se me olvidó ver algo y quiero, no quiero que nos olvidemos de ver el calendario económico, que eso es algo también que siempre tenemos que estar pendientes. Yo uso el de FX Street, no es patrocinio FX Street ni mucho menos. No, no crean eso, por favor, impacto alto. A ver qué tenemos para esta semana. Ah, no hay nada, miércoles hay IPC, Producto Interno Bruto, no, pues bueno, va a estar supremamente tranquila en cuanto a fundamentales programados. Yo creo que me iría con el euro, o si no, esperaría que me dé el australiano una excelente consolidación, pero necesito una muy buena consolidación, ¿vale? Si la da, creo que me iría a comprar. Pues por supuesto, ya tengo la venta en el dólar yen, entonces esperar que se desarrolle de manera favorable. Señores, un placer haber estado con ustedes. Este libro está muy, muy, muy interesante. Se los recomiendo mucho. No sé si está en español, yo solamente lo conseguí en inglés, pero es muy, muy bueno. O sea, y de leer me parece muy interesante porque uno lo va leyendo y realmente no quiere parar. Es un libro muy interesante y me gusta, ¿saben qué? Que el autor es muy sincero, ¿vale? De otro diría, no, sí, todos podemos lograrlo. Capacidad de diagnóstico innato. Entonces hay que reconocerlo, ¿listo? Vale, entonces, pues por si lo quieren, Market Wizards, pues National Bestseller, creo que se consigue en cualquier parte, se consigue tanto en Amazon Books como en Amazon Kindle para lectura electrónica, igual pues lo iremos leyendo, es bien larguito, entonces tendremos varias sesiones para los que, por ejemplo, no hablan inglés y quieren un resumen, aquí por supuesto estaremos resumiéndolo de la mejor manera posible. Claro, no les voy a contar pues aspectos, no me voy a demorar en aspectos como el divorcio, pues. Realmente creo que no nos interesa el divorcio de Stuart, pero sí en otros aspectos. ¿Listo? Carmen, claro que sí, con mucho gusto. Recuerden, estamos de domingo a jueves. Les tengo entonces noticias para este mes. No vamos a empezar futuros este mes, vamos a empezar en marzo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, en marzo ya empezamos. Tendremos otros webinars adicionales a los que ya tenemos de domingo a jueves. Tendremos invitados especiales, ¿vale? Vamos a hacer dos veces al mes webinars con invitados especiales. Yo los escogeré, será gente que trabaja en bancos, claramente que sepa de trading. Voy a ver si puedo conseguir una, pues con gerentes o cosas así. No soy una, pero yo esfuerzo. Muchas gracias, Camila. Y también tendremos un webinar. Qué bueno, Yerles. Tendremos un webinar muy interesante que será, vamos a hablar del estado de cuenta del Tickmill Trader of the Month. Listo, todos los meses Tickmill nos da quién es el mejor, quién tuvo el mejor rendimiento. Generalmente son asiáticos. Y vamos a ver qué fue lo que hizo, ¿vale? Miramos el estado de cuenta, qué fue lo que negoció y pues discutimos a ver qué tanta rentabilidad tuvo, por qué. Listo, me toca hablar con marketing para programarlos. Recuerden, entonces ya tenemos de domingo a jueves, entonces no podemos meterlo, por ejemplo, y pues en las mañanas está Carlos. Entonces, no sé, podría ser los jueves a las 6 de la tarde, listo, o 7 de la noche y de a 8, y el otro webinar de 8 a 9. Bueno, me toca cuadrarlo con marketing, voy a ver cuál sería el mejor horario para que nos quede bien a todos. Creo que sería 7 a 8, por supuesto serían 45 minutos para descansar 15 y seguir con los otros 45 de lo que ya pues venimos hablando, ¿vale? Sería entonces tres webinars más al mes, yo les comento las fechas, ¿vale? Y el otro mes, en marzo, empezamos un webinar adicional de futuros, ¿listo? En plataforma CQG, para que estén muy pendientes todos los que quieren aprender de futuros, ¿listo? Y Daima, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues te invito a que nos sigas, realmente por acá nos puedes seguir. Puede seguir y bienvenida, por supuesto. De domingo a jueves estamos dando información muy valiosa, Iraima. Entonces, eres duro. Gracias, señores. Una feliz noche. Nos vemos mañana en un webinar de revisión de fundamentales y repaso a mercado. ¿Listo? Nos vemos 7:30 p.m. Abrazo grande. Chao, chao. Hasta luego, que estén muy bien.